Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. El Tanito festejó en San Nicolás. Pernía, ganador en el turismo nacional. Ciarrochi se quedó con el triunfo en Buenos Aires. Gran victoria del Diablo en Qatar. Tremendo final en la clase 2. Berrielo, debut y triunfo en Top Race Series. Comienza Campeones News con toda la acción del fin de semana. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estamos como cada semana poniendo en el aire el informativo de la señal del Garage TV. A mi lado muy linda, de rojo, de naranja, no sé qué son tantos colores, Yoli, pero estás linda igual, Narita. Soy como una boya, para que me vean de lejos y nadie me pise. Una bollita. Una bollita. Bienvenidos todos a este Campeones News. Tenemos de todo, tenemos un old news maravilloso, tenemos fantástico. Nuevo sorteo. Nuevo sorteo. Atentas también. Atentas las hinchadas. No ha habido mucha actividad con motivo de Pascuas, en el ámbito nacional, corrió el turismo nacional con un gran espectáculo, corrió el Top Race 6 del Junior que vamos a estar repasando. A nivel internacional tenemos para mostrarles todo lo ocurrido con el motociclismo mundial y vamos a estar viendo un All News de lujo con Carlos Sainz como protagonista. Ya les vamos a estar presentando las imágenes. Pero bueno, comenzamos con el TN y una actividad, una carrera fantástica, sobre todo de la clase 2, que se ponía en marcha el domingo por la mañana. Así es, por eso lo elegimos para arrancar. Vamos a contarle las series. La más lenta quedaba en manos de Lucas Tedeschi, esa fue la más lenta. La segunda, Ignacio Procasito, y el hombre, el protagonista de este fin de semana, oriundo nuestro de vecino, tus pagos. Tal cual, vecino, Cristian Bodrato Mioneto. Así es, él ganaba la tercera y la más rápida. 40 autos se presentaron en la clase 2 del turismo. Tal cual, y 36 o 37, si contamos a Manu Ursera, que después no pudo correr por contexto de COVID. Fueron 36 en definitiva, pero bueno, la clase 2 del Turismo Nacional, que fue ganada, como bien decía Narita, por Mioneto. En el segundo lugar terminó Emanuel Abdala, una carrera fantástica, que tan solo se definió por 29 milésimas. Y en el tercer puesto terminó Jerónimo Núñez. Juan Ignacio Canela cuarto, que reemplazó a Maxi Vestani por COVID también. Y en el quinto lugar terminó Tedeschi. En un ratito repasamos el campeonato y ahora disfrutamos la gran carrera que lleva adelante el Turismo Nacional clase 2. Dale. Desde el 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. Luego de tanto buscarla, llegó la primera victoria de Cristian Bodrato Mioneto en la clase 2 del Turismo Nacional. La categoría menor del TN disputó la segunda fecha de la temporada en San Nicolás y el espectáculo en la pista fue apasionante hasta la mismísima bandera a cuadros. Bodrato Mioneto con el Toyota Etios, que cuenta con la atención de Gabriel Rodríguez y la motorización de Rubén Guerini, luchó fuerte con Emanuel Abdala, que también se mostró muy veloz con el Ford Fiesta. El propio Bodrato con Procasito y Tedeschi habían ganado las series disputadas el día sábado, pero la carrera definitoria tuvo como gran protagonista al piloto del barrio de Villa Devoto de la ciudad de Buenos Aires. La definición fue ajustada, la más apretada de los últimos tiempos, con el ganador y Abdala luchando en los últimos giros y arribando separados por apenas 29 milésimos a favor del vencedor. Y detrás de ellos, también ahí nomás, arribaron Jerónimo Núñez y Juan Ignacio Canela, los cuatro encerrados en solo 45 centésimos. Luego se ubicaron Lucas Tedeschi, Cristian Abdala, Mateo Núñez, Tomás Vitar, Facundo Bustos y Juan Ignacio Torres. Gran triunfo de Bodrato Mioneto y buen segundo puesto de Abdala, el subcampeón 2020, que escaló a lo más alto del campeonato tras el retraso luego de un toque de Sebastián Pérez.
hacía rato que se nos venía negando y la verdad que hoy lo pudimos lograr con un excelente auto, con un excelente motor, con un gran conjunto, con un gran grupo humano que me hace sentir muy cómodo, que confía en mí. Y creo que eso es lo esencial para ganar carreras. Describí las dos o tres últimas vueltas. Turismo nacional puro, en su máxima expresión. Sabía que cuidando los internos se les iba a hacer difícil. El Manu se tiró bien, me pudo pasar. Gaby, que me llevó bárbaro por la radio, hizo que no me desespere, que lo espere. Le pude poner el auto justito, me respetó bien. La verdad que corrimos una carrera entre caballeros. Nos respetamos para hacer una gran final y terminar a lo Turismo Nacional. ¿Cómo fue esa última curva y el ingreso a la recta con los autos casi a la par? Nada, la verdad que buenísimo, un gran auto con una gran tracción. Me cuidé demasiado del frenaje, era normal que el Manu se iba a tirar. Pero la verdad que impresionante. Nada, jugaba con que ellos iban a molestar un poco atrás al traerlo tan despacio, que se iban a tirar y se iban a molestar para poder hacer una pequeña diferencia, pero la verdad que los cuatro primeros corrimos como caballeros, no nos molestamos, la quisimos hacer rápida. La verdad que salió una excelente carrera. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Bien, amigos, como les decíamos, el Campeonato del Turismo Nacional, la Clase 2, lo tiene ahora como nuevo líder a Emanuel Abdala, con 55 unidades. Sebastián Pérez, el ganador de la apertura, que llegó como líder, este fin de semana no tuvo una buena recaudación de puntos, terminó 23 y ahora está segundo a 11 unidades. Y en el tercer lugar, el ganador de este fin de semana, el de Devoto, sí. Moderato Mioneto, a 13 puntos. La categoría se vuelve a presentar el 25 de abril en el Autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Atención, amigos, sí. Sarita quiere poner en marcha el sorteo. ¿Quién tiene más hinchada? De nuevamente, Ford o Chevrolet, sí. Werner o Canapino. Miren qué belleza que los autitos que nos dio el Chufa. El Chufa, le agradecemos un montón a él. Ahí están viendo en imágenes los dos autos, las dos réplicas que ponemos en marcha. Por un lado Ford, por otro lado Chevrolet, Canapino, Werner. Queremos ver cuál tiene más votos, les vamos a decir los porcentajes. Sí, por así que esfuércense, taguen a la tía, a la abuela, taguen a todos. Busquen esta publicación en todas nuestras redes, @campeonesnet, así nos encuentran en Instagram. 2 semanas les damos de tiempo. 15 días, dale. Junten a todas las hinchadas a ver quién mueve más, si Ford o Chevrolet, y les decimos para dónde se va cada una de estas réplicas maravillosas. Hacemos la primera pausa del programa y luego continuamos con más Campeones News. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones por Radio Continental AM590. Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7:30 a 14:30. Campeones en Radio Continental.